El ser en el umbral, por Howard Philip Lovecraft. Parte 1. Admito que he disparado 6 balas la cabeza de mi mejor amigo. Ahora bien, pese a esta confesión, me propongo demostrar que no puedo considerarme su asesino. Muchos dirán que estoy loco, tal vez bastante más loco que el hombre a quien di muerte en una de las celdas del manicomio de Arkham. Confío en que mis lectores juzguen los elementos que iré relatando, los contrapongan con las evidencias conocidas y lleguen a preguntarse si alguien podría haber tenido una conducta distinta a la mía frente a un horror como el que debí experimentar ante aquel ser en el umbral. Hasta cierto momento, muy al comienzo, no alcancé a ver más que locura en las singulares historias que paulatinamente me fueron envolviendo. Aún hoy me pregunto si mi percepción era la correcta o si, a pesar de mi convicción, también yo no estaré extraviado en la demencia. No puedo saberlo a ciencia cierta. Sin embargo, existen otros que pueden contar, si quieren, cosas muy extrañas acerca de Edward y Asenath Derby. Ni siquiera los pragmáticos policías saben cómo explicar aquella visita final, cuya memoria tratan de abandonar. Rutinariamente han elaborado la endeble teoría de un terrible escarnio o venganza de unos criados despedidos, pero aún ellos saben en su fuero íntimo que la verdad es más vasta, terrible y casi increíble. Como decía, afirmo que no soy el asesino de Edward Derby. Por el contrario, he sido un vengador, y con mi acto ahorré al mundo un horror que, si sobreviviera, podría haber causado una insospechable devastación en toda la humanidad. Junto a nuestros rutinarios senderos cotidianos existen regiones de sombras. De tanto en tanto, alguna alma maligna avanza desde ellos hacia nosotros. Si alguien advierte esa incursión, tiene la obligación moral de aniquilarla sin piedad, si no quiere exponerse a pagar un inmenso y terrible precio. Edward Pickman Derby era alguien a quien conocía de toda la vida. Si bien 8 años menor que yo, cierto que cuando yo tenía 16, ya manteníamos muchos intereses en común. Nunca he conocido a un estudiante más genial que él. A los 7 era ya un consumado poeta de versos lóbregos, fantásticos, morbosos, que causaban el asombro de sus preceptores. Tal vez la razón de su precocidad deba buscarse en la esmerada educación privada que recibió desde muy temprano y en los excesivos mimos que colmaron su existencia. Fue hijo único, con fragilidades físicas que fueron desvelo de sus amantísimos padres, quienes no dejaban que en ningún momento estuviera fuera del alcance de la vista y los excedidos cuidados. Nunca nadie lo vio fuera de su casa sin estar flanqueado por su niñera, y podría decirse que jamás llegó a jugar libremente con los demás niños. Todos estos factores operaron sin duda alguna, forjando en el joven Derby una vida interior peculiar, reservada, reprimida, con una sola vía de escape: la imaginación. Consecuentemente, sus estudios lo revelaron como un joven sorprendente, de noble capacidad, y su pasión por escribir me maravilló desde un comienzo, pese a que lo aventajaba en casi 10 años. Por esa época, yo mismo estaba atraído por singulares inclinaciones artísticas hacia lo grotesco, característica que me hizo encontrar en aquel joven un espíritu gemelo. Compartíamos el mismo entusiasmo por lo tenebroso y lo fantástico, pasión que descargábamos inicialmente a la antigua, decrépita y ciertamente amenazante ciudad en la que ambos vivíamos, la encantada y mágica Arkham, cuyos arracimados y desvencijados tejados de tipo holandés y desbastadas balaustradas georgianas desgranaban el paso del tiempo junto a las márgenes de las sibilantes y negras aguas del río Miskatonic. Con el correr del tiempo, terminé por decidirme a seguir estudios de arquitectura y archivé el proyecto de ilustrar un libro con los siniestros poemas de Edward
sin que ese renunciamiento significara la menor mella para nuestra amistad. El exuberante talento del joven Derby continuó manifestándose con el mismo brillo de sus primeros tiempos, y apenas cumplidos los 18 años, una recopilación de sus oníricos poemas, titulada Azatod y otros horrores, provocó una encrespada reacción ante la crítica. Por entonces mantenía una estrecha correspondencia con el famoso poeta baudelairiano Justin Joffrey, el autor de El pueblo del monolito, el mismo que murió en medio de alaridos en 1926 en un manicomio, tras visitar un ominoso poblado de Hungría, cuya memoria es mejor no conservar. Sin embargo, en materia de autoestima y resolución de cuestiones prácticas, la mimada existencia a que había sido acostumbrado convertía a Edward en un verdadero desastre. Al cabo del tiempo, su salud fue mejorando. Todo lo contrario ocurrió con sus costumbres y dependencia infantil inculcada por padres extraordinariamente sobreprotectores. Era natural entonces que de mayor mostrara una exasperante incapacidad para cuestiones tales como viajar solo, tomar decisiones o asumir responsabilidades. Rápidamente advirtió que sin duda su futuro no estaba en el campo de los negocios o en el profesional. Pero ni él ni la familia se preocuparon demasiado, puesto que el patrimonio familiar era lo suficientemente cuantioso como para demorarse siquiera en estas preocupaciones. En plena madurez conservaba el mismo aspecto de rozagante y engañosa juventud de sus tiempos de estudiante. Rubio, de ojos azules, con el cutis de un niño. Solo después de muchos sacrificios lograba que los demás reparasen en sus intentos de dejarse el bigote. Su voz era suave y nítida. La tranquila vida que llevaba le permitía conservar un saludable y estilizado aspecto juvenil, desestimando la proverbial panza que delataba casi siempre una madurez prematura. Tenía una estatura conveniente, y sus hermosas facciones le habrían permitido ser un cotizado galán si su timidez no hubiese representado una infranqueable barrera para tales frivolidades que en él siempre eran conjuradas con una prudente reclusión en el mundo de los libros. Sus padres lo llevaban a Europa todos los veranos, por lo que no demoró demasiado en captar con perspicacia los rasgos más nítidos del pensamiento y la expresión artística del viejo continente. Paralelamente, su talento de extracción claramente asociada a Poe fue degradándose mientras otros fantasmas e inclinaciones artísticas iban naciendo en él. Era el tiempo en que nos sumíamos en interminables discusiones. Por entonces yo ya había conseguido licenciarme en Harvard. Había trabajado en un estudio de arquitecto en Boston. Había contraído enlace y había regresado a Arkham a ejercer la profesión. Me había instalado en la casa familiar de Saltonstall Street, ya que mi padre decidió trasladarse a Florida debido a su salud. Todas las tardes recibía la visita de Edward, con lo que en poco tiempo fue considerado como un familiar más de la casa. Era inconfundible su manera de tocar el timbre o de golpear con el llamador, características que con el tiempo acabaron convirtiéndose en contraseña. Así, todos nos preparábamos después de la cena para escuchar los tres golpes secos que, luego de una pausa, eran acompañados de otros igualmente secos. La frecuencia con que yo iba a su casa era mucho menor, donde me entretenía en admirar los antiguos volúmenes que con ritmo sostenido acrecentaba su biblioteca. Derby obtuvo su licenciatura en la Universidad de Miskatonic. Era natural que así fuese, ya que sus padres no le habían dejado vivir por nada del mundo fuera del alcance de sus cuidados personales. Llegó a la universidad a los 16 años y 3 años después ya era licenciado en literatura francesa e inglesa con las mejores notas en todas las materias, excepto en matemática y ciencias. Hizo escasas y nulas amistades con los demás estudiantes, por más que fue perceptible una cierta admiración por ese grupo de jóvenes a los que cabría denominar audaces, bohemios, vanguardistas, cuyas costumbres iconoclastas
lenguaje ingenioso y poses irritantes le habría gustado imitar. El tránsito por estas regiones literarias lo empujó hacia los rincones esotéricos y mágicos, saberes sobre los que la biblioteca de Miskatoni contaba, y aún cuenta con volúmenes de una riqueza que la han hecho justamente famosa. Se convirtió en un voraz especialista en estos temas. A espaldas de sus padres, se entregaba a consumir cosas tales como el horrible Libro de Echinoderm, el Unausprechlichen Kulten de von Jones y el ancestral Necronomicon del enajenado árabe Abdul al-Asred. Edward contaba con 20 años cuando nació mi primer y único hijo y pareció muy complacido al saber que le pondría el nombre de Edward Derby Upton como homenaje a él. Cumplido los 25 años, Edward era un hombre afamado por su inmensa cultura, poeta y narrador de relatos muy conocidos entre el público. Pero no obstante, en su obra aparecía con claridad la carencia de relaciones humanas y el exceso de formación puramente libresca que aquejaba a su autor. Sin embargo, sin duda, yo era su amigo más cercano. Él me proporcionaba una cantera inagotable de tópicos teóricos. Por su parte, él buscaba mi opinión sobre los temas que no quería consultar con sus padres. Continuaba soltero, aunque cabe señalar que más por timidez, negligencia o sobreprotección paterna que por genuina opción al celibato. Al desatarse la guerra y los rasgos más ostensibles de su personalidad terminaron que se quedara en mi casa. Mi destino inicial fue Plattsburgh, aunque en los hechos nunca llegué a cruzar el Atlántico. Así transcurrió el tiempo. Cuando Edward tenía 34 años, falleció su madre, hecho que lo asumió en una suerte de bloqueo psicológico que le produjo una inactividad total. Su padre se lo llevó de nuevo a Europa, donde logró reponerse de la enfermedad en forma aparentemente total. Poco después se sintió asaltado por una extraña euforia, como si se hubiese liberado de un opresivo cautiverio. Fueron los tiempos en que se le veía siempre junto al grupo de estudiantes a los que se consideraba vanguardistas y tomó parte en ciertos actos de gran turbulencia. Cierta vez fue objeto de un chantaje y debió pagar, con dinero que le presté yo, una crecida suma para que alguien no contara al padre su intervención en un asunto, por cierto, turbio. Los rumores que circulaban sobre la violenta banda de Miskatonic eran realmente alarmantes. Se llegó a hablar de magia negra y de ejecución de actos que estaban más allá de todo lo sensatamente creíble. Capítulo 2. Asenath White apareció en la vida de Edward cuando éste tenía 38 años. Por entonces ella debía tener unos 23 y tomaba curso especial sobre la metafísica de la Edad Media en la Universidad de Miskatonic. La hija de un buen amigo mío era amiga de la infancia de la muchacha. Habían cursado juntas la escuela de Hall Kingsport, pero últimamente se veía obligada a rehuirla a causa de la mala fama de la joven. Esta era morena, pequeña y muy atractiva pese a sus ojos saltones. Sin embargo, algo indefinible en su expresión hacía que la gente sensible evitara su trato. A los demás los ahuyentaba el origen de la joven y los temas que excluyentemente monopolizaban su conversación. Era descendiente de la rama de los Wade de Innsmouth, generación tras generación. Se habían urdido docenas de tétricas leyendas sobre la devastada y semi-abandonada población de Innsmouth y sus habitantes. Hoy aún se oye hablar de horrendos pactos firmados alrededor de 1850 y de un abominable ser, no del todo humano, que se imbricó en las más antiguas familias del hoy casi inexistente puerto de pescadores. Historias todas que solo un yanqui de antigua prosapia puede lucubrar y difundir con el debido sentimiento de horror. Volviendo a Asenath,
Su situación genealógica se complicaba por ser hija de Ephraim White y por representar el fruto de sórdidas relaciones que éste había mantenido en plena senectud con una desconocida a la que nunca nadie consiguió ver. Ephraim vivía en una arruinada mansión de Washington Street. Los conocedores del lugar. Hay que establecer que la gente de Arkham hace lo posible para evitar el paso por Eastmouth. Contaban que las ventanas de la buhardilla siempre permanecían tapiadas con gruesos tablones burdamente clavados y que al caer la noche se oían extrañas voces en el interior de la destartalada casa. El viejo White tenía fama de haber sido en sus tiempos mozos un gran conocedor de los temas de magia, y se dice que por entonces podía causar o sofocar temporales en el mar. Por mi parte, de joven lo había visto una o dos veces, cuando había venido a Arkham a consultar unos antiquísimos volúmenes dedicados a saberes arcanos que enriquecían la biblioteca de la universidad. Recuerdo que me resultaron insoportables el patibulario y melancólico mirar y las completamente descuidadas matas de barba que colgaban de la cara. Murió loco en circunstancias nunca debidamente aclaradas, poco antes de que la hija llegara a la escuela Hall. La muchacha tenía rasgos del padre, en especial su a veces diabólica mirada. Mi amigo, el padre de la muchacha, que había sido compañera de Asenath, me recordó muchos episodios curiosos cuando empezó a divulgarse la relación entre ella y Edward. Según esos datos, Asenath se hacía pasar por maga en la escuela y, en efecto, asombraba a sus compañeros con algunos prodigios en verdad inexplicables. Sostenía que podía desencadenar tormentas, pero su habilidad más notoria era la capacidad de predecir con exactitud cuánto se proponía o le proponían. Los animales rehuían su presencia y, a distancia, con unos casi imperceptibles movimientos de una mano derecha, hacía aullar a cualquier perro. Otras veces demostraba conocimientos prodigiosos y hablaba lenguas absolutamente inusuales para una adolescente. Mucho más alarmantes eran los casos completamente verificados de su influencia sobre otras personas. Manejaba el hipnotismo como si fuera un juego de niños. La compañera, que era mirada fijamente a los ojos por Asenath, tenía la sensación de estar en proceso de transmutación de la personalidad, como si quien estuviera bajo hipnosis pasara a habitar el cuerpo de la hechicera y consiguiera mirar, desde otro punto, a su verdadero cuerpo, en el que resaltaban unos ojos siempre resplandecientes, con una expresión de enajenación. Famosas eran las afirmaciones de Asenath acerca de la naturaleza de la conciencia y de su independencia de la estructura física. La única insatisfacción que revelaba la joven era la de no haber nacido varón, pues, según ella, el cerebro de un hombre poseía unas facultades cósmicas singulares de alcance infinito. Si tuviera el cerebro de un hombre, decía, estaría en condiciones no solo de igualar, sino hasta sobrepasar al padre en el manejo de las fuerzas cósmicas. Edward conoció a Asenath en una de las reuniones que celebraba la vanguardia universitaria. Al día siguiente, cuando vino a verme, no era capaz de hablar de otra cosa que no fuera la joven White. Según él, compartían los mismos intereses e inclinaciones intelectuales y, además, estaba encantado con su aspecto físico. Por mi parte, nunca había visto a Asenath, pero tenía referencias de ella, y ellas me hacían parecer lamentable que Edward estuviera tan locamente enamorado de semejante mujer, pero me cuidé mucho de decirle nada, pues sé bien que las críticas suelen hacer más vigorosos estos encaprichamientos. Por su parte, el joven Derby parecía dispuesto a no hablar del asunto a su padre. Las semanas siguientes, Derby las dedicó a hablarme solo de Asenath. Por entonces ya eran de dominio público los amores otoñales de Edward, a pesar de que él distaba mucho de representar la edad que tenía y no hacía mal papel junto a tan peculiar belleza. No importaba demasiado un incipiente abdomen, producto de su descuido físico
y en el rostro no había asomo de arrugas. Por su parte, Asenath tenía a ambos lados de los ojos las características patas de gallo que suelen verse en las personalidades férreas como consecuencia de las tensiones constantes a que están expuestas. Finalmente, un día Edward vino a verme en compañía de la muchacha y entonces pude comprobar que la corriente de efecto entre ellos no era unilateral. Ella permanecía casi comiéndoselo con la mirada y supe que la relación de ambos sabría vencer cualquier obstáculo que se le opusiera. Pocos días después de aquella ocasión, llegó hasta mi casa el anciano señor Derby, hombre que me inspiraba el mayor de los respetos y admiración. Enterado de la nueva amistad de su hijo, había logrado sonsacarle toda la verdad al joven. Edward pensaba en matrimonio y ya se había puesto a la búsqueda de casa en el barrio residencial de la ciudad. Perfectamente al tanto de la influencia que solía ejercer sobre el joven Derby, el padre había acudido a mí para rogarme que hiciera algo con el fin de evitar tal destino, pero, decidido a ser honesto antes que caritativo, le transmití mis serias dudas de un logro en aquel sentido. El punto no era esta vez el carácter poco firme de Edward, sino el extraordinariamente fuerte de la mujer. El sempiterno niño que era Edward había transferido la dependencia de la imagen paterna a otra imagen mucho más poderosa y sobre eso nada se podía hacer. Un mes después se celebró la boda ante el juez de paz, según deseo de la novia. Convencí al señor Derby para que no se opusiera y así él, mi mujer y yo, asistimos a la ceremonia. Los demás invitados eran unos cuantos estudiantes universitarios más que vanguardistas francamente exaltados. Asenath compró la vieja finca de Crown & Shield, ubicada en campo abierto al final de High Street, donde pensaba instalarse la pareja de recién casados luego de un corto viaje a Innsmouth, de donde traerían 3 criados, algunos libros y unos pocos utensilios para el nuevo hogar. Daba la impresión de que lo que volcó a Asenath hacia Arkham no fue tanto una consideración hacia Edward y su padre, sino más bien la satisfacción de su deseo de estar cerca de la universidad, de la biblioteca y de su grupo de jóvenes universitarios. Al volver a ver a Edward tras su luna de miel, lo noté algo cambiado. Por complacer a su esposa, se había afeitado el incipiente bigote, pero eran perceptibles otros cambios. Se mostraba más reservado, más pensativo, más triste. En un comienzo no pude establecer si me gustaba o no el cambio operado en mi amigo, pero era evidente que parecía haber madurado. Tal vez el matrimonio fuese algo que lo ayudara. Me contó que Asenath se había quedado en casa, pues estaba muy atareada con el imponente montón de libros y objetos que habían traído desde Innsmouth. Pronunció este nombre y se estremeció, y además se ocupaba personalmente de arreglar la casa y la finca de Crown & Shield. Esa casa, que era la de Asenath, tenía un aspecto bastante desagradable. Pero allí la joven había aprendido cosas sorprendentes a partir de ciertos objetos que se encontraban con ella. Con la ayuda de Asenath, Edward hacía grandes progresos en materia de conocimientos esotéricos. Algunos experimentos que le enseñaba a la joven eran ciertamente drásticos, tanto que Edward nunca se animó a detallármelos. Pero no tenía dudas sobre las intenciones de su esposa. Los 3 criados eran muy extraños. 2 de ellos eran incalculablemente ancianos y habían trabajado para el viejo Efraín. De tanto en tanto se referían a él y a la madre de Asenath de un modo inexplicable. La tercera era una joven triqueña de rasgos deformes y que constantemente despedía olor a pescado.